Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de programación. Hoy vamos a ver algunos aspectos generales de la solución de problemas. Lo que hemos visto hasta ahora con el ejercicio que hicimos es que nosotros teníamos o nos planteaban mejor un problema particular específico. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí estamos y nosotros nos planteaban un problema particular. Nosotros, en nuestra cabeza, en nuestra mente, encontramos la solución. Algunos vi que lo hacían a prueba y error, otros lo escribieron un momento, en fin, pude observar varias estrategias. Y planteado el problema, por ejemplo, como el de los caníbales, se encontró una solución. O por ejemplo, como el del avión, también se encontró una solución. Pero si ustedes analizan un poco, en el momento en que fueron a escribir esa solución, en el momento en que ya dijeron, bueno, escriba esa solución paso a paso, que fuéramos escribiendo paso a paso, ¿cómo habíamos obtenido la solución? Eso no es tan fácil de escribir. Uno a veces puede saltarse pasos o puede cambiar el orden. Y es posible que otra persona lea esta solución o lea mejor esta serie de pasos y no obtenga el resultado que nosotros obtuvimos. Puede ser por muchas razones. Quizás las instrucciones no son claras, quizás me faltaron instrucciones, quizás el orden no es el correcto. En fin, varias razones pueden causar el problema de que no encuentre la solución. Ahora pensémoslo de otra manera. Nosotros generalmente, cuando nos van a pedir que hagamos un programa, eso va a ser como el resultado de un proceso. Es decir, aquí el programa va a ser la salida o la respuesta. Digamos que aquí hay un proceso y que nos ingresan un planteamiento de un problema. Nosotros de alguna manera hacemos algo aquí y finalmente obtenemos una solución que en nuestro caso ya sabemos que esa solución va a ser un programa. Lo que nos interesa aquí es saber qué sucede aquí, cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir, esas fases, esas etapas, para poder encontrar esta solución. Ya sabemos que no es suficiente conocer la teoría y saber definir que un programa es una secuencia de instrucciones, que tampoco va a ser suficiente saber todas las instrucciones de Python. Aquí existen una serie de fases que me deben ayudar para partir de un problema y llegar a una solución particular. Entonces, los invito a ver el próximo video para que podamos entender un poco más algunas estrategias de solución de problemas. En particular, vamos a ver la de un investigador llamado Polía, el cual nos plantea algunas estrategias muy generales para solucionar problemas. Entonces, espero que disfruten el video que viene a continuación.